estamos listos, estamos viendo el dispositivo de honores en la Plaza de la Constitución. Podemos ver contingentes villistas, zapatistas, grupo del agrupamiento femenino que pertenece al criadero militar de ganado de Santa Gertrudis, Chihuahua, el grupo de honores del primer cuerpo de ejército. También nos acompaña en esta majestuosa Plaza de la Constitución la banda de guerra monumental, así como la banda de música del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el coro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Sí, cabe hacer mención que también vamos a contar con la participación del Grupo Montado y de Honores del Primer Cuerpo de Ejército, quienes nos presentarán una demostración de acrobacia ecuestre militar. Estamos en espera de que el señor presidente y las autoridades que presidirán este desfile salgan al balcón central de Palacio, donde presidirán este desfile majestuoso, histórico, que conmemora el 109 aniversario del inicio de nuestra Revolución Mexicana. Así es, una importante fecha para recordar, para tener presente a todos los personajes, los héroes que nos han dado patria y que podemos gozar de las libertades en la actualidad. Así es, vamos a tener la oportunidad de presenciar todas estas recreaciones históricas, donde podremos recordar a los héroes que lucharon por la justicia social en ese importante movimiento histórico. Vamos a ver escenificaciones del movimiento de independencia, de la guerra de reforma y principalmente de la Revolución Mexicana. Este hecho tan relevante, histórico, que marcó la historia de México. Asimismo vamos a ver réplicas de uniformes, armamento y aeronaves que van a pasar en diferentes significaciones. En la plancha del Zócalo podemos ver a la locomotora denominada Petra. Esta fue fabricada en 1889, pesa 66 toneladas y va a estar exhibida en la Plaza de la Constitución hasta el día 24 de noviembre para que el público que así lo desee pueda ir a verla. Haciendo un resumen para que nuestro querido público tenga el contexto de los eventos que se van a llevar a cabo esta mañana, tendremos primero un evento protocolario donde se llevarán a cabo los honores al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, el contingente que se encuentra en la plancha del Zócalo abandonará dicho lugar y se trasladará a sus ubicaciones. Tendremos posteriormente ejercicios de acrobacia ecuestre, donde veremos la capacidad de los jinetes mexicanos para llevar a cabo suertes que representan un cierto grado de peligro. Después veremos el desfile, este desfile que está compuesto por 8 agrupamientos. Mayormente es un contingente montado, vienen carros temáticos que representan los momentos históricos sobresalientes de este movimiento social de 1910. Y al finalizar el desfile podremos interactuar con personajes de la Revolución Mexicana en una exposición.